Buenas tardes, estimado amigo Cornelio Merrín, en una entrega más, en esta oportunidad que ABC Noticias me ha permitido para poder otorgar mi opinión en Luis Zárate Cuevas Opina en tu servicio informativo. El día miércoles, el reciente miércoles 14 de agosto de este año, con bombo y platillo, con mucho ánimo, 9 gobernadores de 9 estados del sur sureste de este país se dieron cita en Oaxaca para firmar el Pacto Oaxaca hacia un sur sureste del futuro. Por fin parece que la eterna deuda del país con el sur se comenzará a pagar. ¿Por qué? ¿Por qué digo esa eterna deuda? Lo digo porque no se entiende el desarrollo de México sin lo que el sur sureste ha otorgado. Recuerden que el 90% de la producción petrolera de México se da precisamente en el sur sureste de este país. El sur sureste del país ha contribuido al desarrollo de México y las grandes inversiones en infraestructura se han ido al norte del país. Sin embargo, parece ser que con la firma de este pacto se comienza una nueva historia para el sur del país. Y por ello se firma en el Centro de Convenciones de Oaxaca, la Presidencia de la República, empresarios con sus respectivas cámaras y gobernadores de 9 estados de la República, y en dicho evento obviamente estuvo sincronizado, estuvo manejado también y presente el interlocutor de la Presidencia de la República con los dueños del dinero. Me refiero a don Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia. Bueno, y veamos, ¿de qué se trata este pacto? ¿Cuál es el objetivo de este pacto? El objetivo es generar, motivar y detonar inversiones y crecimiento en materia de infraestructura, en materia económica, para la parte menos desarrollada del país, que es precisamente este, en la parte sur. ¿Cuáles son los compromisos de este pacto? Bueno, colaborar entre los estados firmantes con el gobierno federal y obviamente con la industria, con los empresarios que mueven al país. Los compromisos son generar desarrollo económico, aumentar la industria, el aumento del turismo, la generación de empleos, generación de energía y muchos otros más. ¿Quiénes firmaron este pacto? Oaxaca, Puebla, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Que casualmente, hay que decirlo, son los estados con los índices más álgidos en pobreza extrema, con menor índice de servicios como salud y educación, pero también hay que decirlo, son los estados con mayor nivel, con mayor riqueza natural. Recuerden que precisamente en estos estados están los grandes yacimientos mineros, están las grandes riquezas que da la tierra, y por qué no, hay que decirlo, también están la mayor riqueza turística, la mayor riqueza cultural que es propenso para su explotación racional y sustentable. Recuerden que en esta parte del país también se encuentra la mayor biodiversidad, porque aquí, en suma, hay que decir que aquí viven los ciudadanos más pobres en las tierras más ricas. Pero también, yo creo que no es suficiente con el Pacto Oaxaca si no está inmerso los sectores primarios, pero sobre todo deben de estar incluida la sociedad misma. ¿Qué quiero decir con esto? Mi propuesta es hacer paralelo un pacto, al Pacto Oaxaca, hacer un pacto ciudadano, es decir, un pacto de los oaxaqueños que consiste en que las organizaciones sociales no intenten medrar una vez más con las inversiones que parece ser que vienen. La idea es
dejar de medrar con aquello que viene a detonar el desarrollo. Mire, voy a poner un ejemplo. En varias partes del estado, voy a poner dos ejemplos, huyeron dos empresas embotelladoras refresqueras porque los extorsionaban. Las organizaciones sociales equivocaron el camino y generaron una industria que le ha restado al estado. Ni un empresario quiere venir a un estado donde no está segura sus propiedades, no está seguro sus recursos, su dinero invertido, pero además hay un cobro para que puedan funcionar. Yo creo que ese es el pacto que los ciudadanos oaxaqueños, las organizaciones sociales oaxaqueñas tienen que hacer. Pero además, no solamente queda ahí, hay que ver que los ejidatarios y los comuneros de igual manera ayuden a su pueblo, que no sean también bloqueo para el desarrollo económico de Oaxaca y del sur sureste, sino que todos coadyuvemos para que Oaxaca, para que los integrantes de este pacto verdaderamente tengan oportunidad de detonar el desarrollo que tanta falta le hace. Hay que darle seguridad a esas inversiones para que verdaderamente sea exitoso este esfuerzo que inicia los señores empresarios, los gobiernos de los estados y también el gobierno federal. Muchas gracias, Cornelio Merlín, en esta entrega. Espero que sea de utilidad para la reflexión de todos los ciudadanos. Gracias. Hasta luego.